esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Mi nombre es Ixel. Y mi nombre es Laura. Somos de Colegio Técnico Menorá. Y estamos trabajando con el profesor Luis Arturo. Un profesor extraordinario. El mejor profesor de matemáticas. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Luis Arturo Vera Barrios. Soy ingeniero electrónico y magíster en educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy vamos a ver en la introducción al cálculo, cálculos intuitivos. El profe Luis Arturo está acá en el colegio hace poco tiempo, pero ha logrado bastantes cambios. ¿Qué le gustaría leer primero la clase? Ha cambiado completamente la clase. La clase es más dinámica y es más entretenida. Las clases de matemáticas eran realmente aburridas. Y si uno no traía los ejercicios, nos iban a poner mala nota. Ahora no importa tanto la nota, sino de cuánto aprendamos. Pues tras esto práctico, vamos a tener las ediciones culturales. El objetivo era crear un proyecto de forma tal que pudiera sacar la matemática no solamente de los libros, sino del aula. Es decir, un proyecto que le dé vida a los saberes adquiridos en educación básica y media. El profesor Luis Arturo estaba muy comprometido con las energías renovables. Con él trabajamos varios proyectos. Desde el bicigenerador hasta los paneles solares. Entonces prendemos el multímetro. Perfecto. Acá vemos que se está generando energía mecánica que viene acá por medio de una polea a transformarse en energía eléctrica. Va a almacenarse en una batería que se puede utilizar para cargar un computador, un microondas, un celular. Conectamos los positivos con los positivos, sí. Y el negativo con el negativo, entonces vemos que nuestra luz o electrodoméstico enciende. Perfecto. Eso nos sirve a iluminar nuestras casas. El aprendizaje con el profesor Luis ha sido muy bueno porque ningún profesor se atrevió como a sacarnos a la terraza a hacer un tipo de proyecto. Necesitaríamos más o menos 6 luminarias y cada luminaria también debe tener una toma de corriente. Es una forma de aprendizaje mucho más enriquecedora y mucho más amplia. La siembra de los chochos, que es para reforestar los cerros, que se quemaron a principio de año. Entonces, a 2 centímetros, no muy profunda porque no alcanza a llegar el agua. Pienso que cambia la vida de los estudiantes al saber que lo que están aprendiendo tiene una razón de ser y tiene una aplicabilidad, ¿sí? Que realmente puede tocar su cotidiano. Árbol hecho con esa ayuda que vamos a dar. Lo que más me enorgullece de este grupo de estudiantes es el amor que le han puesto a la materia, al proyecto, porque han dado la talla. 2 horas y 15 minutos de registro de datos. Sí, y el mínimo es de 13,6. He podido apreciar que les interesa el proyecto por cuanto convoca los saberes de todas las asignaturas. Vamos a ver la presión atmosférica. De 757,4 milímetros de mercurio. Me parece una manera que de verdad se nos va a quedar el conocimiento porque estamos aprendiendo con los conocimientos de la estación meteorológica, los paneles solares y el bicigenerador a tener una conciencia ecológica y un conocimiento matemático real. Pues la idea es que encuentren una utilidad práctica a todos esos saberes que han venido acumulando y esto solamente es un proyecto que está comenzando. Sí, lo mejor viene por delante. Y pues personas como el profesor son las cosas buenas que pasan en el colegio. ¡Chao!